Nosotros venimos hace un rato, la Universidad de La Habana tiene un convenio marco con la universidad nuestra, con la Universidad de Río Cuarto, y ahora queríamos establecer un convenio con el Centro de Investigación en Política Internacional que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, para poder avanzar y poder poner a varios profesores que tienen ellos, con profesores nuestros, hacer investigaciones sobre varias temáticas que pueden abarcar diferentes temas. Ellos trabajan varios por regiones, por países, y nosotros podríamos también poner nuestra facultad, sobre todo la Facultad de Ciencias Humanas, a disposición para hacer algunos trabajos en conjunto. También se está promocionando una conferencia que se llama la Conferencia de Estudios Estratégicos, que se desarrolla todos los años en Cuba, y este año se cumple un aniversario de la CLACSO y la vamos a organizar, se va a organizar en conjunto, y bueno, y estamos promocionando ese evento, que va a ser un evento muy importante para América Latina en su conjunto, donde van a participar investigadores de diferentes países, donde se va a discutir la problemática, el escenario de la crisis mundial y las posibles alternativas que pueden encontrar los países o los pueblos para superarla.